Bueno, como ya todos saben, mi nombre es Soledad Vidal y formo parte del equipo de Urban Lab, donde desarrollamos proyectos que ayuden a vivir mejor nuestra ciudad y principalmente proyectos que promueven el uso de la movilidad urbana sustentable. Bueno, se me mueve esto. Ahora. Vamos a probar. Pequeños problemas técnicos, parece. Ahora. Antes sí que se había movido, ahí lo tienes. Sí. Ya, vamos bien. Bueno, Urban Lab, como decía Antonella, existe hace tiempo, estamos desde el 2013, y constantemente estamos en búsqueda de nuevas y mejores metodologías, y como uno de nuestros principales objetivos es poder generar más instancias de vinculación con la ciudadanía en el desarrollo de proyectos territoriales, es que nos acercamos al curso de Laboratorio Ciudadano, ya que nos entregaron herramientas para tener un laboratorio más abierto hacia la inteligencia colectiva y donde la gente puede plasmar mejor sus ideas, sus anhelos, sus conocimientos. Vamos a ver si se puede mover. Genial. Bueno, este proyecto que les voy a presentar a continuación nació desde una convocatoria que realizamos en octubre del año pasado, una convocatoria abierta en la ciudad de Valparaíso. Y se pidió desarrollar tres posibles puntos de la ODS, que son de Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el cual el proyecto seleccionado desarrolló el tema de ciudades y comunidades sostenibles desde el punto de vista de la movilidad. Y así nació la idea de hacer el primer mapa peatonal de Valparaíso. ¿Y por qué hacer un mapa peatonal? Bueno, Valparaíso, a pesar de su compleja morfología, es una ciudad donde el 70% de sus habitantes realizan gran parte de sus rutas a pie. Y eso nos hace pensar en la importancia que tiene el caminar como parte de la movilidad urbana. Y también cómo esta impacta en la vida de las personas positivamente. Para poder desarrollar el proyecto, convocamos a un grupo de personas que fuera multidisciplinar, que además tuviera paridad de género, y este equipo también debería ser parte de la ciudad de Valparaíso, ya que queríamos tener esa visión como ciudadano, como habitante. Y bueno, debido a la pandemia tuvimos que por primera vez probar una modalidad online donde utilizamos plataformas virtuales para poder levantar la información y organizábamos todo y coordinábamos a través de reuniones por Zoom, carpetas compartidas, etc. Y la información que levantamos de cada una de las rutas fue, bueno, primero el tiempo. Como Valparaíso tiene cerros, debemos considerar el tiempo de subida y de bajada, la distancia, que es importante pensarla desde la caminabilidad, por lo que esta no puede superar el kilómetro y medio, la pendiente, cuán inclinada es, cuáles son los niveles que se alcanzan, cuál es su nivel de dificultad. Los puntos de referencia, que son los lugares a los cuales la gente suele acudir y suele reconocer dentro de la ciudad, y la intermodalidad. Pensamos en la peatonalidad como un modo de transporte urbano y la ponemos en relación con otros modos. Y así pudimos generar las 100 rutas peatonales de Valparaíso que plasmamos en la plataforma virtual OpenStreetMap y aquí pueden acceder a todas las rutas que están clasificadas en diferentes colores y bueno, se depende de su tiempo. También se pueden ver todos los puntos de referencia, también clasificados dependiendo de su tipo y los lugares de intermodalidad. Y cuando se hace clic en alguno de estos, se puede acceder a toda su información. La plataforma es abierta y de libre uso. Y toda esta parte la pensamos como una primera etapa. Y tenemos proyectado, por ende, siguientes etapas en donde queremos incorporar más la participación ciudadana, que nos entreguen sus rutas, que nos entreguen sus conocimientos, que completen la información y que puedan también entregar nuevos criterios, como son la accesibilidad, la percepción de seguridad, etc. Y queremos ir a corroborar en terreno la información y también poder hacer una captación de en qué estado están las rutas, y todo esto vamos a presentarlo a las entidades de la ciudad porque queremos lograr hacer de que esta información la contemplen para la planificación del territorio y por ende queremos generar políticas públicas. Y bueno, nuestros próximos desafíos son poder expandirnos a más ciudades. Como decían, sería genial que cada ciudad pudiese contar con un mapa peatonal que sea de libre uso y donde la gente puede utilizarlo también como herramienta de trabajo si es que quieren hacer eventuales intervenciones en sus territorios. Eso, muchas gracias.